Hola, vamos a explicar cómo es el nuevo formato y el nuevo sorteo de la Champions. Hay muchas dudas, lo sabemos. Hay muchas preguntas que resolvemos aquí. Sí, hay 4 bombos de 9 equipos cada uno. Sí, esos bombos están ordenados según ranking UEFA. En el primero, evidentemente, los mejores equipos, incluido el ganador de la Champions, no el de la Europa League a partir de ahora. No, no hay grupos en la nueva Champions. Hay una sola liga que engloba a todos los equipos independientemente de que no jueguen todos contra todos. Contra 2 equipos de cada uno de los bombos. Un partido fuera de casa, otro en casa. Sí, hay manos inocentes en el sorteo como hasta ahora. Un embajador de la UEFA saca una bola de la urna y explica qué equipo ha salido. Esta es la gran novedad. Por ordenador, en cuanto sale una bola, un software decide contra qué 2 equipos de cada uno de los bombos se va a enfrentar ese equipo que ha salido. Que se pasa al siguiente bombo. Los del bombo 2 empiezan a conocer sus rivales, ya sabrán los del bombo 1. Cuando salgan los del bombo 3 ya sabrán los del 1 y el 2. Y cuando salgan los del 4 ya sabrán los del 1, el 2 y el 3, pero les faltarán los del 4. Puro sorteo, lo que decida el ordenador. Te toca un rival del bombo 1 en casa y otro fuera, y lo decide el ordenador. No, no pueden jugar equipos de un mismo país. Solo ocurriría en caso de bloqueo, por ejemplo, que todos los equipos de un país estuvieran en el mismo bombo. Pero en esta edición no es el caso. Sí, solo puedes jugar contra 2 equipos de una misma liga. Si te toca uno de un bombo y te toca otro de otro, ya no puedes jugar contra más equipos de ese país. Lo mismo que ahora, pero porque es por ordenador. Si fuera por la mano humana, igual nos íbamos, según cálculos, a más de 3 horas. Como hasta ahora, al día siguiente, después del sorteo de la Europa League y la Conference, se sabe todo el calendario de los partidos de la Champions. Por puntos, como hasta ahora, 3 puntos por ganar, 1 por empatar. Lo que pasa es que no todos juegan contra los mismos rivales, pero sí se engloban en una misma clasificación. Igual que hasta ahora, martes y miércoles. Solo hay 2 salvedades. Primera jornada, también hay partidos de Champions los jueves. Y última jornada, son todos el miércoles, en horario unificado. Mismo calendario que hasta ahora. Empieza en septiembre, a mediados, acaba a finales de enero, principios de febrero. Novedad importante, hay 2 jornadas en enero, porque hay más partidos. Se ocupan 2 semanas de enero para partidos de Champions. Los 8 primeros clasificados directamente para octavos de final. Del 9 al 24 juegan entre ellos una ronda previa de 16avos. Los demás, eliminados. Cuartos, semifinales y final. 31 de mayo, Múnich. Ese es el gran objetivo.